Hola familias, qué bueno que ya están aquí. En este video te voy a enseñar los dos tipos de tarjetas de crédito que hay y te voy a enseñar cómo la tarjeta de crédito prepagada funciona y por qué es la mejor para subir tu puntaje de crédito. Así que no te vayas. Hola familias, mi nombre es Samuel Torres, agente de bienes y raíces, y te voy a enseñar cómo subir tu puntaje de crédito para que logres lo que quieres hacer, ya sea comprar un carro, ya sea comprar una casa. El puntaje de crédito aquí en Estados Unidos es importantísimo para lograr todos nuestros objetivos financieros. Así que vámonos rápidamente y vamos a ver acerca de las tarjetas de crédito. Entonces, hay dos tarjetas de crédito muy principales. La primera tarjeta de crédito es la tarjeta de crédito no asegurada. Esto significa que cuando tú vas a comprar a la tienda con esta tarjeta de crédito, tú no tienes el dinero. Te lo están prestando al 100%. Y la otra tarjeta es la tarjeta de crédito prepagada. Esto significa que tú depositas un dinero en esa tarjeta para que de ahí tú puedas comprar lo que necesitas comprar. Ahora, para subir el puntaje de crédito, la que más funciona es la tarjeta de crédito prepagada y te voy a explicar ¿por qué? Muy bien, entonces en las tarjetas de crédito tenemos la tarjeta de crédito no asegurada y la tarjeta de crédito asegurada. De la manera que funciona el puntaje de crédito es cuando tú pides prestado, tu puntaje de crédito baja. Cada vez que pides prestado, tu puntaje de crédito baja. Cada vez que pides prestado, tu puntaje de crédito baja. Ahora, tú te preguntarás, pero mi primo, mi tío, mi realtor me dijo que tengo que sacar cosas a crédito para que mi puntaje de crédito suba. No necesariamente. ¿Cómo es de que funciona? Cuando tú pides prestado, tu puntaje baja y cuando empiezas a ser fiel, la fidelidad hace que tu puntaje regrese a donde estaba y después que seas fiel por mucho tiempo, tu puntaje de crédito seguirá subiendo. Entonces sí, cuando pides algo prestado a largo plazo, en un tiempo largo, sí, tu puntaje de crédito va a subir, pero por lo pronto, como estás pidiendo prestado, como estás agarrando dinero que no es tuyo, tu puntaje baja. Entonces, esa es la diferencia de estas dos tarjetas, que la primera no... Ellos te prestan el dinero al 100% y la segunda tarjeta de crédito prepagada, tú le pones el dinero para después de ahí usarlo. Y te ayuda porque no te echas deudas y no te echas deudas que luego no se pueden pagar. Entonces voy a poner un ejemplo de una muchacha que tiene una tarjeta de crédito no asegurada y su puntaje de crédito está en 650. Pero como ella se está echando una deuda cada vez que usa la tarjeta, entonces esto es lo que va a hacer su puntaje de crédito. Va automáticamente a bajar y ya que empieza a ser un poquito fiel, empieza a subir poco a poquito, pero el primer golpe es importante saberlo, de que cada vez que tú usas esa tarjeta, va a bajar hasta que empieces a ser fiel. Ahora, si esa tarjeta tú gastas solamente poquito, pues obviamente no van a bajar tanto los puntos, pero entre más grande la deuda, más va a ser el golpe en tu crédito. Ahora, vamos a poner el mismo ejemplo de la misma muchacha, pero con una tarjeta de crédito prepagada. Esta misma muchacha empezó en 650, igual que el primer ejemplo. Agarró la tarjeta de crédito, pero como no hay deuda, o sea que ella está utilizando esa tarjeta de crédito con su mismo dinero que ella le metió, entonces lo que hace su puntaje de crédito es subir. ¿Por qué? Porque no hay deuda. Entonces lo único que hay es fidelidad y su puntaje de crédito empieza a subir. Entonces ya aprendimos los dos tipos de tarjeta de crédito que hay. La no asegurada y la tarjeta de crédito asegurada o prepagada. Y ya vimos cómo es de que el puntaje de crédito baja y sube.
Y ya sabemos que la fidelidad es lo que va a elevar tu puntaje de crédito y la deuda lo va a bajar. Ahora, ¿cómo puedes tú obtener esta tarjeta de crédito prepagada? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a tu banco. Lo segundo que vas a hacer es pedir una tarjeta de crédito prepagada. En inglés se llama Secured Credit Card. Y si tú tienes el número de Lightning, estas tarjetas también te las dan a ti. ¿Por qué? Porque tú puedes abrir una cuenta de banco y tú, ya que abras la cuenta, puedes comprar una tarjetita de estas. Te la van a dar porque tú tienes tu cuenta de banco ahí. Y tu puntaje de crédito se va a empezar a establecer con el número de Lightning, porque el número, ese va a ser tu número de registro. Más aparte van a utilizar tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu número de teléfono, tu dirección y toda esa información la van a juntar en el buró de crédito y te van a generar tu puntaje de crédito. Entonces, esto es para número de ITIN, esto es para gente que trabaja con su seguro social, esto es para todos funciona. Después de eso le van a decir, señorita, me gustaría obtener una tarjeta de crédito prepagada de $300. Si tú la quieres sacar de 500, está bien. Si la quieres sacar de 1000, de $2000, está bien. Ahí en tu banco te van a decir cuáles son los límites que tienen ellos. Tú vas a dar esa tarjeta de crédito, vas a comprar esa tarjeta de crédito, vas a empezar a usarla normalmente como si estuvieras usando otra tarjeta de crédito y a final de mes, cuando te llegue el recibo, lo vas a pagar. Ahora, hay algo clave en esta tarjeta de crédito. Solo úsala para tu gasolina y la comida. Si lo usas solamente para la gasolina y la comida, que es normalmente un gasto que tú tienes cotidianamente, o sea que siempre lo vas a tener, nunca te vas a ir al hoyo de las deudas. Entonces, nada más te recomiendo que lo uses para la comida. La gasolina, a final de mes cuando te llega el recibo, lo pagas completito y empiezas otra vez. Y eso te va a elevar tu puntaje de crédito bastante. ¿Por qué? Porque no le estás pidiendo a nadie dinero prestado, no le estás pidiendo al banco dinero prestado y estás siendo fiel desde el principio. Así que familias, esta es la recomendación, estas son las dos tipos de tarjeta, esto es lo que tú puedes hacer, así que ánimo, ve hoy mismo al banco para que te den esa tarjeta de crédito prepagada y empieces a elevar tu crédito. Muchas gracias por estar aquí. Te pido un favorcito, por favor, suscríbete, dale a la campanita para que te recuerde cada vez que traiga un contenido nuevo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.